Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal Rifero, lugar en donde podrán encontrar reseñas con metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés. Mi nombre es Cristian y los saludo desde Santiago de Chile. Bueno, ha llegado el momento de hablar de una de las bandas más controversiales del rock y el metal. Para muchos ni siquiera es eso, es cualquier cosa menos eso, pero bueno, eso queda a criterio de cada uno. Mago de Oz acaba de sacar su nuevo material llamado Alicia en el Metalverso, un disco que tenía muchas ganas de escuchar. Siempre todo lo que hace Mago de Oz es motivo de expectación, de burla, de admiración, de lo que ustedes quieran, pero nunca pasa indiferente. Ya con Bandera Negra habían dado tipo de que la cosa venía levantando cabeza, ¿cierto? Y bueno, tenía muchas ganas de escuchar esta Alicia en el Metalverso para ver si seguían en esa senda. Bueno, la principal característica de este trabajo es que tenemos nuevo vocalista. Acá tenemos a Rafa Blas haciendo la labor vocal, que les debo decir que cumple absolutamente bien. Es un gran, gran vocalista, muy melódico y con mucha fuerza a la hora de interpretar. El disco tiene una portada, bueno, ya todos sabemos, ¿cierto? La hemos visto caricaturesca, pero a la vez creo que un poquito ridícula. Que yo entiendo el trasfondo que quieran hacer algo humorístico, pero también se puede hacer con un poquito más de clase. No colocar esto que yo creo que nadie querría tener una polera de esto así, o sentirse orgulloso de una polera de Alicia en el Metalverso. Pero bueno, ya sabemos que de repente Mago de Oz tiene este tipo de portada. El disco consta de 9 canciones, son 54 minutos de duración, y está editado bajo el sello Warner Music. ¿Qué es lo que nos presenta Mago de Oz en este trabajo? Mira, cuando empieza a sonar Alicia en el Metalverso, la canción que abre este disco, son 12 minutos, te das cuenta de que es algo distinto. No parte como cualquier otra canción de Mago de Oz. Parte muy lenta, teatral, como contándote una historia que de a poco se va metiendo, ¿cierto?, con mayor intensidad, hasta que después, en ciertos minutos de la canción, cambia totalmente y te dan un power metal acelerado, agresivo, con mucha intensidad, muy buen riff, melódico, muy buena batería. La ambientación funciona excelente con un Rafa Blas cantando, de verdad, increíble, tremendo, tremendo tema, en donde también vamos a encontrar incluso algunas tonalidades ahí un poco raspadas, más guturales, que están a cargo de Diva Satánica, esta ex vocalista de Nervosa, que aquí pone su granito de arena. ¿Y de qué forma? Porque le va dando una dinámica bastante distinta a lo que es, a lo que ha hecho Mago de Oz, y eso se nota, la mezcla entre como parte de la canción, un poco teatral, un poco densa, oscura en ese sentido, para después cambiar a ese power metal, de verdad, con unos riffs muy heavy, con las ambientaciones que Mago de Oz ya sabe darle a cada una de las canciones, de verdad, y esos toques guturales por ahí raspados, la van dando en un excelente tema. Yo creo que es muy bueno para iniciar el disco. De ahí en adelante, la banda ya nos empieza a entregar material que ya conocemos. Esas canciones que son más folk, que son un poquito, bajan un poco la revolución, no son tan tan rápidas como Sombrero Loco, pero tienen mucha intensidad, que son para cantar, para corear, que te recuerda mucho a la primera etapa de Mago de Oz, del Finisterra, del Gaia. Va más que nada por ese lado. Con el Metalverso, la canción número 3. Aquí también vamos a encontrar muy buenos riffs, una canción con intensidad, que se escucha potente, en la cual también es para cantar, para corear, que puede disfrutar, muy melódico, para la vez con mucha fuerza y con todo ese aire folk que le sabe colocar Mago de Oz. De verdad, siento que funciona muy bien la canción. Con Seremos Huracán. Es una canción que también repite la fórmula que ya nos venía ofreciendo Mago de Oz en este disco. Una canción melódica, también para pasar un buen rato, para cantar, con intensidad. No es ultra rápida, pero sí tiene fuerza y tiene garra. De verdad, yo creo que cumple bastante bien. Y ya tenemos 4 canciones que nos demuestran de que tú puedes decir Mago de Oz está de vuelta, nos están presentando su mejor faceta que tenían en los discos hasta Gaia, y creo que sí, creo que las canciones están bien trabajadas, funcionan muy bien, se disfrutan, son rápidas, otras más melódicas, con esos aires folk, con un vocalista que de verdad se desenvuelve bastante bien, y sobre todo la parte instrumental creo que está muy ad hoc con cada uno de los tracks, de verdad. Estos 4 primeros temas se sienten muy bien y de lo mejor que le escuchaba Mago de Oz
en el último tiempo. El tema 5 se llama Como un susurro y nos muestra la balada del disco, la cual creo que cumple, si bien para mí no es como la mejor balada que ha hecho Mago de Oz o una de las mejores baladas en cuanto a este estilo de música, pero sí creo que cumple bien, tiene intensidad, tiene buen coro, después hacia el final le meten más fuerza y Rafa Blas termina esta canción con un agudo ahí, con un tono elevado así, muy muy bueno, que nos muestra que su faceta vocal es excelente. Una buena balada, no es para mí excelente, pero sí cumple. Ya después con Luna de Sangre y Somos los Hijos del Rock, me parece que son los temas más bajos de este trabajo. En donde encontramos una faceta melódica que ya conocíamos de Mago de Oz, ¿cierto? Por llevarte por fraseos que te dan para cantar, con una línea instrumental que se basa más en lo que es la parte melódica, más folk, pero creo que no me llenan tanto como las canciones anteriores. Si bien en la canción 6 canta Israel Ramos, que perteneció a Alquimia, a Avalanche, creo que su voz sí me gusta, me resulta familiar y le da un toque muy personal, pero instrumentalmente no me llena tanto. Con Somos los Hijos del Rock me parece que me pasa lo mismo, debe ser la canción más baja. Yo pensaba que por el título del track iba a encontrar algo con mayor fuerza, pero la canción se queda en eso, entregarte un track lento, como a medio tiempo, que no sabes si va a explotar en algún momento o no. Siempre sí, incorporando la faceta más folk en la banda, pero creo que se queda en eso, no, tampoco te llega a cumplir en demasía. Y con la canción Por Si Un Día Te Pierdes, es una canción que tiene un lado como si fuese una semi balada, después darte un poquito más de intensidad, con todavía repitiendo esa faceta más folk que nos presenta Mago de Oz, y también un tema que creo que queda un poco a medio camino. Tampoco me atrevo a decir que con Somos los Hijos del Rock son las canciones que menos me entusiasman de este trabajo. Luna de Sangre igual no cumple mis expectativas, pero ya el hecho de tener Israel Ramos con su tono de voz le da una faceta distinta. Pero creo que con Somos los Hijos del Rock y Por Si Un Día Te Pierdes baja bastante el nivel de lo que veníamos escuchando, sobre todo con los primeros 4 tracks. La cosa ya mejora hacia el final con La Voz de los Valientes. Es un tema que cierra el disco, son 7 minutos 47 segundos. Y en donde aquí encontramos una faceta más fuerte, con más gancho, con más garra, con más melodía, con buenos riffs, con mayor intensidad la canción, un Rafa Blas, como le digo, cantando muy bien, le pone mucha fuerza, melodía, garra, interpretación a la voz, entonces eso se va agradeciendo también. Lo que no me gusta de esta canción es que hacia el final aparece una voz femenina que yo de verdad no me gusta su tono, lo encuentro, no sé, la tonalidad entre aguda y melosa de la vocalista no me agrada. Sé que participan varias vocalistas femeninas, me aparecen varios nombres, no sé cuál sería la que aporta en esta canción, pero si hubiese tal vez sido de otra forma la colaboración vocal, ese dueto que hacen con Rafa Blas, creo que hubiese resultado un track que a mí me entusiasmara más. Musicalmente está bien, cumple, tiene partes rápidas, parte un poco más poquito más folk, ¿cierto? Más ambientales, no sé, tiene coros que también son para cantar, pero ese dueto, esa parte vocal femenina me hace que me baje algunos puntos a la canción. Bueno, termina mejor que los test tracks anteriores, entonces eso también te levanta un poquito el ánimo para que lo que veníamos escuchando. Un disco que ahí termina, son 55 minutos, que me deja un sabor un poquito agridulce. Tienes canciones muy buenas como las 4 primeras, levanta hacia el final también con La Voz de los Valientes, pero me atrevería a decir que las 4 primeras son los mejores tracks del disco. Tiene una balada que cumple, buena, Luna de Sangre, que podría haber sido un poquito mejor para sacarle más provecho a Israel Ramos en lo que es la parte vocal, y otras dos que no me terminan por convencer y me aburren, como son Somos los Hijos del Rock y Por Si Un Día Te Pierdes. Un disco bueno de Mago de Oz, no es de los mejores de su discografía, está lejos de aquello, pero sí creo que
está en un nivel más aceptable de lo que venían haciendo actualmente, incluso creo que un poquito mejor que Bandera Negra, su trabajo más reciente, pero que nos demuestra que Mago 2 está presente, que cambian de alineación, pero aún así van manteniendo su sonido y cada vez van experimentando y sacando cosas nuevas. Tal vez la temática del disco no sea la más original, no sea la mejor. Todos sabemos las letras de Mago 2 que en algún momento fueron un poquito más interesantes, otras son un poco más ridículas, por llamarlo así, ¿cierto? No tan serias como esta, que es un poco más caricaturesca, que se basan un poco más en darte letras que son, que hay mucha gente que no le gustan, que no van como acorde con lo que es la música o con el metal, pero bueno, es lo que nos entrega Mago de Oz, siempre un poquito irreverente. Yo nunca me tomo las letras muy en serio, para mí es un conjunto entre lo que es la música y la vocalización, lo que estén cantando me da un poquito, lo dejo de lado, pero creo que en sí el disco cumple. Para mí no es lo mejor que ha hecho Mago de Oz, pero sí creo que está en un mejor nivel de lo que venían haciendo últimamente. Un disco de dulce y a gras, rescato cosas buenas y otras que quedan un poquito en el olvido. No es para nada un disco para tirar a la basura, hay que sacarse un poco los prejuicios, hay que escuchar a Mago de Oz y evaluar el disco como lo es. Hay mucha gente que solamente por decir Mago de Oz, bah, ya lo bota y no escucha nada y solamente dice, no, ya esto es lo peor que va a haber en el año, sin siquiera tener una noción de lo que están escuchando. Escúchenlo objetivamente, sacándose prejuicios y analícenlo track por track y después sacan sus propias conclusiones. Para mí eso no es un muy buen disco, es un buen disco de Mago de Oz con cosas buenas, con cosas más o menos y con cosas que no terminaron de cuajar bien. Así que bueno, yo le dejo a usted ahí la responsabilidad, ¿cierto? Que lo escuchen, que saquen su propia conclusión y me pueden dejar en la barra de comentarios qué tal les pareció este trabajo. Y como siempre les digo, amigos, si desean colaborar con el canal, pueden dejar un super gracias y cualquier tipo de colaboración ayuda, de verdad se lo voy a agradecer mucho. Así que bueno, amigos, hasta acá dejamos la reseña de hoy. Cuídense, que estén bien y nos vemos pronto en un nuevo video.